Evasión sigue el camino para recorrer todas las rutas de pedales del mundo y en esta ocasión hemos viajado hasta Francia, concretamente a la región de Haute-Pyrénées, para mostraros la primera ruta internacional de este circuito, la Pedals du Tourmalet. Pedals du Tourmalet es una ruta de mountain bike excepcional y memorable a las puertas de los macizos más célebres de los Pirineos franceses, Neuvieille, Gavarnie, Cauterets y el Parque Nacional. Esta ruta circular de cerca de 200 kilómetros y 5.500 metros de desnivel positivo acumulado gravita alrededor del Pic du Midi de Bigorre y de su observatorio futurista y, por lo tanto, al asalto del puerto mítico del Tourmalet a 2.115 metros de altitud. Una elección variada de alojamientos a lo largo del trayecto permite modular la comodidad y la dificultad de la ruta, que tiene una duración de entre 3 o 5 días o incluso alguno más. El itinerario de Pedals du Tourmalet estará disponible de mayo a octubre. El recorrido discurre íntegramente por territorio francés. La ruta lleva en primer lugar al valle de Val d'Azun, donde se encuentran auténticas zonas pastorales y bellísimos paisajes de media montaña, armoniosamente trabajados con adorables pueblos que contemplan las alturas y las cumbres en la ciudad mariana de Lourdes. El valle huraño de Castellugón y sus alrededores ofrecen vistas espectaculares sobre las llanuras de dicho valle. Tras la ascensión de la Monet, la ruta desciende dirección a Bagnères de Bigorre y el valle de Campan, el país de las Munax. Se trata de unas muñecas extrañas de tamaño natural, hechas de tejidos y de heno, y que se llevan haciendo desde tiempos inmemorables. Aquí es el momento de asaltar el gran Col du Tourmalet a través del Valle de Grip, la Mongie, hasta llegar al punto más alto de la ruta coronando el puerto a 2.115 metros. De allí empieza una impresionante bajada que sumerge a los bikers hacia Bagège y el País Toy, región donde se puede disfrutar de las aguas termales y seguir hacia Luz Ardiden y el Col de Guiou. Encaramados cerca de 2.000 metros, se reserva otra bajada antológica hasta la pequeña ciudad de Cauterets. No queda más que dejarse rodar hacia el fondo del valle por un camino para ciclistas sobre una antigua línea de ferrocarril antes de realizar el último esfuerzo para subir de nuevo al Val d'Azun, punto final de la ruta. Después de finalizar Pedals du Tourmalet, el ciclista habrá descubierto una región ideal para rodar en mountain bike y a la vez disfrutar de ascender al mítico puerto de Tourmalet por una vía muy distinta al Tour de Francia, pero aún más auténtica y bella, es decir, desde otra perspectiva.